Hola, hola queridos amigos, bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Dani Fertobar y nos encontramos ya trabajando en otras cosas que pueden ser de mucho interés para cada uno de ustedes. Una de las cosas que me da mucha pena y tengo que decirlo, no entran a ver las cosas más interesantes que tenemos en el canal. Una de ellas es cómo ganar dinero de manera simple, fácil y rápida, con muy baja inversión, con muy poca platita, porque aquí es más ideas que plata, porque recuerden, para tener plata, para obtener y que les vaya bien en los negocios, lo más importante es tener ideas. Las ideas se transforman en dinero. Y lamentablemente veo que muchos amigos no hacen el ejercicio de ver estos videos que el año pasado los comenzamos a subir y que dieron muy buenos resultados. Ya llegó el sol, ya llegó el buen clima y con ello también llegaron las nuevas ideas. Vamos a comenzar nuevamente y como les digo, muchas personas tienen ganas de hacer cosas, de crecer, de tener ganas de tener cosas, de comprarse alguna cosa, algún juego, alguna cosa entretenida, un vehículo para ganar plata en algo y no saben cómo hacerlo y no tienen los medios para poder llegar a tener eso. Aquí les muestro con esto tan simple que ustedes pueden tener los medios, hacerlo poco a poco y lograr hacer un muy buen negocio. Los invito, espero que les guste. Ok amigos, como siempre estoy partiendo, colocando la base principal. Recuerden que esto era de una mesa de ping pong y yo la ocupo también como mesa principal para colocar todos los elementos que vamos o todos los productos que vamos a fabricar para finalmente hacer un negocio de verano, un negocio rápido, simple y que les va a dejar muy buenas ganancias. ¿Por qué? Porque nosotros casi todo lo hacemos con reciclado. Y digo casi todo porque hay que gastar un poco de cola fría, un poco de barniz y tintura, si es que quieren ustedes pintar la madera. Y si ustedes quisieran pintarla de otro color para dejarla ploma y oscura, también pueden hacerlo con óxido de hierro, que también se los puedo enseñar más adelante, que es una técnica muy fácil y queda hermosa la madera. Voy a colocar la plataforma y comenzamos rápidamente. Una vez colocada la plataforma, recuerden, todo reciclado. En mi caso, a mí me regalan estas cosas y ustedes lo saben que con esto yo voy armando productos que finalmente van a la venta y quedan muy bonitos. Así que tengo la plataforma y van a ver las cosas que hacemos para comenzar. Algo muy barato, algo que le gusta a la gente y muy bonito. Tenemos una bolsa que tenemos del año pasado y comenzamos a sacar los tubos de cartón, las cuales los vamos a transformar en unas alcancías hermosas y que son de diseño propio. Yo lo creé, ¿ya? ¿Por qué razón? Simplemente para, como ya les dije, esto es negocio. Y así, esto lo vamos a transformar en unas lindas alcancías y las vamos a vender muy baratas. ¿Y con qué? Con las máquinas que nosotros mismos realizamos en el canal. ¡Miren qué barato! ¡Qué fácil! Con nuestra pulidora de banco que nosotros hicimos con un motor de lavadora, estamos listos, muy barato. Una lija de 80 o 60 y con eso basta. Miren qué fácil. Con esto nosotros vamos a pulir de manera rápida y no nos vamos a demorar nada. Así que acá tenemos el primer elemento fabricado por nosotros hace ya más de 6-7 años. Como ven, aquí está el pedestal hecho con la misma madera sacada de reciclado y logramos fabricar una de pedestal simplemente para hacer los discos, con la cual vamos a cerrar nuestra alcancía y así. Y miren, aquí estoy haciendo otro producto, pero finalmente es para que ustedes puedan ver. Y lo más interesante, le hemos puesto una base que tiene una perforación, o sea, una base con un calado, lo cual hace de que yo no tenga que colocar las manos, simplemente coloco la madera y se fabrica el disco solito. Ya lo subí de manera rápida en un short para que ustedes pudieran darse cuenta que esto es muy fácil. La madera de pallet, lo que vamos a hacer es cortar un cuadrado para que hagamos la base. Muy rápidamente, no nos demoramos nada, podemos utilizar al principio serrucho y cuando ya nos vaya bien, podemos comprar la sierra para poderla poner en un banco y así hacer mucho más rápido este trabajo. Así que hacemos cuadraditos para colocarlos como base. Lo pulimos muy bien y luego lo vamos a pegar
con cola fría de carpintero, cola de carpintero, y así va a quedar. Entonces, así de rápido vamos haciendo nuestro trabajo. Lo importante es hacerlo en secuencia para que vamos viendo las terminaciones de cada uno de los productos que vamos realizando y los vamos a ir haciendo paso a paso, y al final a este lado vamos a tener el producto terminado. Vamos, sigamos adelante. De la partida que no nos sirve, simplemente puede ayudarnos a hacer nuestro almuerzo en un asado en el aire libre en nuestro patio. ¡Qué fabuloso! Luego de mostrar cómo estoy preparando la comida, que en este caso van a ser unas empanaditas de pollo con carne, así que estoy aprovechando todas las oportunidades, tomo el taladro, lo voy a levantar, lo echo a andar y lo dejo trabajando solo para no meter las manos y no tener ningún peligro. Así voy generando mis discos. Una vez terminado, ahí está el disco sin meter las manos, así que nos cuidamos un montón. ¡Excelente! Es que tenemos una buena cantidad, ya podemos ir entonces a el siguiente paso. Una vez, yo voy a colocar la Dremel, que es más fácil, y con la cual voy a hacerle el corte al medio. Y pueden tener ayuda en caso de mi hijo que me está ordenando los que voy a trabajar, mientras yo ya tengo uno para que yo les pueda mostrar que tiene la base lista, está con el cono ya sellado con cola de carpintero, aquí tengo la base de arriba y la colocamos con cola fría y le colocamos un peso para que quede bien trabajada. Eso es todo. Ven, aquí estoy colocando los pesos, saco el peso, que son unos trozos de acero que tengo, y listo, tenemos la parte superior, tenemos la base y tenemos el tubo de cartón para comenzar a trabajar lo final que necesita para que quede hermoso. Bien, voy en secuencia, así voy cortando, luego voy colocando la parte de abajo y así voy colocando los que ya están casi terminados para trabajarlos y embellecerlos. Como ven, vamos avanzando en secuencia y así ustedes van a ir trabajando ordenados y van a tener un producto nuevo para que puedan venderlo y de manera muy económica le llegue al cliente y le va a encantar. Va a creer que es una alcancía totalmente de madera porque la vamos a tratar para que parezca madera y finalmente unos retoques al gusto de ustedes. Yo hago para Navidad, para fiestas patrias en mi país y también hago uno especialmente para todo el año. Así que vamos a ir paso a paso. Entonces vamos a tomar el aserrín que va sobrando de todos los cortes que nosotros hagamos con el serrucho. Un aserrín más gruesecito, ahí lo pueden ver. Y esto nos va a ayudar, o sea, vamos a garantizar que
ocupamos todo el material. Somos recicladores, pero 100%. Entonces, ahora tomamos la madera y le damos una forma. Vamos a tomar el tubo y vamos a tomar la cola fría, la cola de carpintero. La vamos a colocar como una lluvia, así. Y luego tomamos un poco del aserrín y lo espolvoreamos para ir sellando como madera. Ya, estos son ideas, ustedes pueden utilizar cualquiera que deseen, y yo la coloco así, la muevo y ya le da la forma de cascada a la madera. Entonces, con eso vamos a darle el estilo que nosotros queramos, pero lo más importante es que el tubo de cartón con la madera se vayan fusionando como si fuera una sola pieza. Finalmente, vamos a darle las ideas que nosotros queramos al diseño. Los diseños, ya les dije, es al gusto de cada uno. Ahí yo ya he puesto el aserrín y queda muy bonito. Le podemos dar otro diseño arriba y así va viéndose como este, el cual le he puesto un trozo de un brillo, ¿ves? De un material brilloso, el cual también es reciclado, y así le da un estilo antes del barniz. Así va viéndose muy bonito, y todavía falta las incrustaciones, que pueden ser de conchitas, de cualquier elemento que ustedes quieran añadirle. Aquí les voy a mostrar qué cosas les añado yo. Así, amigos míos, como los tiene mis hijos, acá tenemos alcancías con un diseño distinto, diferente a lo que ustedes conocen, con incrustaciones de conchitas, de cáscara de huevo, de algunos elementos de la Navidad en este caso, y así nosotros podemos hacer unas alcancías bonitas listas para la venta. Luego las barnizamos con un barniz súper delgado para que se pueda ver el estilo de la madera, y hemos terminado. Así tenemos entonces un nuevo producto para que podamos vender de manera muy económica, porque lo importante también es que a la gente le salga muy barato este tipo de elementos. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Dani Fertovar y nos vemos el próximo capítulo. ¡Chao, chao!